Principal Appreciation Month, and Derek, our principal, is going to be hopping in our classroom. Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo. Me siento como si estuviera tocando el cielo. Cuando te toqué, cuando te miro. Mi Alex ya está a su primer descanso, está tomando su licuadito, pero él, un licuado no le llena. Y me está pidiendo que quiera unos huevitos guisados. Sé que va a ser los blanquitos. Jordi, ¿saben que a Jordi no le llevó su licuado? Se me olvidó. Déjame llevarle a Jordi. Bueno, Jordi también dice que quiere unos blanquitos. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Agarrarle sus blanquillos a estos niños. Cuando están en clases, no me gusta hacer mucho ruido. Obviamente, porque pues, no se oye bien. Y luego ellos, pues además están practicando con todos los estudiantes. Están escuchando algo. Y todos esos ruidos se oyen muy mal. Tengo unos blanquitos, ¿qué, mi amor? Porque sí se oye mal, ¿eh? Pero bueno, entonces como quiera, ahorita Alex está en su descanso. Pero también tengo que tener mucho cuidado porque así como estoy en su descanso, Alex prende el micrófono sin que yo me dé cuenta y yo hable y hable. ¿Qué, mi amor? Ahí está. ¿Cómo, amigo? Oh, ¿quieres barbecue sauce? Sí. Yeah. Ok. Pero sí, les digo, me gusta como que llevármela tranquila en ese aspecto. No hacer mucho ruido porque, bueno, no está bien. Y también, déjenme les muestro mi cochinero. Anoche nos quedamos a dormir aquí en la sala. Lo que pasa es que yo me acuesto aquí, me pongo a leer una cosa u otra. Y ya como que me siento a gusto aquí y traigo todo mi changarro y me pongo aquí. Bueno, aquí están mis cobijas y todo, así que tengo que ponerme a reponerme a recogerlas. Yo lo primero que quería era, bueno, obviamente hacerle su lunch a mis hijos, su desayuno. Ya se los hice. Así que ahorita voy a ponerme aquí a recoger ya porque Alice no la tenía que regresar para atrás. No sé, a las 10:15 regresan, pero también seguido salen después de las 10, entonces... le quedan 5 minutos más para regresar. Mi gorro. Pues sí, ya les digo. Y también hoy tengo pedido ir a recoger a Walmart. ¿Se acuerdan que les dije, bueno, en el último video, que no tenía cebolla, tomate, me faltaban varias cosas? Y ese día, bueno, hice unas enchiladas, me sobró salsita que dije, bueno, pongo unos chilaquiles. No me los hice, fue antier. No me los preparé porque no hay cebolla. Y a mí los chilaquiles me encantan con mucha cebolla. Bueno, voy a recogerlas al rato. Tengo mi pedido de 12 a 1, creo. Creo que de 12 a 1. Entonces, bueno, voy a recoger mi comida. No. ¿Cómo, Hulk? ¿Saben qué? Este niño se transforma. En serio, que le hace daño esa máscara, ¿eh? Es como si la máscara tuviera poderes. ¡Alex, deja! Repor sí, destruye todo este niño. Ahora con esa máscara ni se diga. Y bueno, pues aquí ahorita él está en su hora de lonche. Son las 11 pasadito ya. Y él se salió aquí afuera. Les digo, él aquí es su pasatiempo de él, aquí andar afuera. Y ahorita con esa máscara pone así, ¡eh, niños! Digo, niño. Niños. Ni se diga ahorita. ¡Eh, deja mis plantas, eh! Mira, hijo, voy a ver si ya puso la puerca para allá. Voy a ver si ya puso la puerca, córrele. Ay, Alexis. A ver si no se me brinca la yarda para allá. Está cerca la fence.
Entonces, para alcanzar a Hulk, ¿cómo le voy a hacer? Ay, Alexis, me da risa verle la carita con esa máscara, como que me hace reír. ¡Ey, niño! ¡No! ¡Míralo! ¡Ay, mis nopales! ¡Ay! ¡Alex! No, ese lo quiere tumbar. Tal día bellísimo. No está frío, no está... ¡Ey! ¡No! No está frío, no está caliente. ¡Niño! ¡Irá! ¡Deja mis plantas! ¡Ay, siento feo! ¡Chale, siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate mejor ahí! ¡Ah! ¡Siéntate, Hulk! Ay, Alexis. Y bueno, pues aquí tengo que andar cuidando a este Hulk, porque si no, ese niño, les digo, se transforma. Siempre que se pone eso, se transforma y quiere destrozar todo, y pues no. Pero bueno, yo me salí aquí afuera a tomar solo un ratito. En la sombra está fresco, se siente frío. Aquí, en el sol, se siente agradable. Pero está haciendo un poco de vientecito y se siente frío. Pero bueno, hay que salir a tomar solecito. Se necesita. Y pues sí. Miren, mi plantita no la he regado. Creo que se nota, ¿verdad? Voy a regar mis plantas. Pero bueno. Vamos aquí a tomar solo un ratito. Digo, al rato tengo que ir a la tienda, tengo que ir a recoger un poco de mandado, que solamente nada más, esta vez pedí nada más lo que necesito, o sea, lo básico, chiles verdes, tomate, cebolla, leche, cilantro. ¿Qué más encargué? Maseca, también agarré maseca amarilla. Agarré maseca para hacer unas tortillitas para cuando ocupe. No me acuerdo qué otra cosa se encarguen, pero lo básico nomás. También pan. Bueno, me hace falta pan porque a mí a veces me gusta en las mañanas para el desayuno un pan tostado. Ya no tenía nada. Blanquillos también encargué. Y así nomás, entonces bueno, ahora te voy a recoger eso. Más que aquí estaba Kirt aquí en el sofá, acabando de editarles un video. Pero ya terminé de editarlo. Pero luego miré que sí me se salió y dije, no, ese niño se salió para afuera y con esa máscara y con esas manos. Tengo que irme atrás de él porque luego me va a destruir todo. Mijo. Tranquilo, mi amor. Está. ¿Te quieres ir para adentro? Ya. Ok. Ay, ay, ese niño. Ya les pegó Alexis. Ok, mi amor. Váyase para adentro. Así que... ¿Qué pasó? ¿Ah? No, está fresco, hijo. Está fresco, está fresco. Uy, que yo le abrió la puerta de enfrente. Dije, este niño se me quiere escapar.
Me da risa ver la cara a Alexis. La maestra cuando lo miró, uy, empezaron a reírse. ¡Ey! ¡No! ¡A la tele no! ¡No! Esta manera quiere destruir todo. ¡No, no, 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 no! ¡Ya quítate lo mejor! No, si se los dejo nos destruye todo aquí en la casa. ¡No, mi amor! ¡La tele no! ¡Siéntate mejor! ¡Ay, Alexis! A las 12 hay que recogerla, entre 12 y 1, a recoger la comida. Como las 11:20. 11:17. ¡Ey! ¡Pónganse en paz! ¡Niños! ¡Jordi! ¡Hulk te va a destruir, eh! Ese Alexis se mete en ese papel y no hay quien lo saque. No le importa quién sigue por enfrente. Yo creo que esa máscara y los esos, las manos tienen poder, hijo. Bueno, pues ya aquí Alex lo acabo de sacar de clases. Hoy de alguna manera, yo creo que porque están festejando Halloween, estaban todavía durando más tiempo, pero yo tengo que recoger mi comida entre 12 y 1. Bueno, ya son las 12:35. Sí, las 12:35. Así que bueno. Vámonos así, mi amor, está bien. ¿A cómo te vas a bajar? Son las 12:35 ya y bueno, Alice está queriendo que no encuentre sus guarachitos. Pero le digo que así está bien, que se vaya, no importa. Al cabo no se va a bajar él. Nada más vamos a ir a recoger y es todo. Y bueno, pues vámonos porque vamos a ir para allá, para el rumbo para donde yo vivía. De alguna manera, no sé, me equivoqué cuando hice la orden. No me fijé qué tienda estaba. Ya cuando había mandado la orden, fue cuando me, como que pensé, chin, ¿en cuál tienda fue? Y voy mirando que era aquella, así que bueno, ni modo. Voy para allá, pero yo creo que voy a tener que ir también a otra tienda porque resulta que no tienen tomates en esa. O al menos yo pedí tomate Roma, quizá tienen de otros. Bueno, el que sea, vamos a ver qué, porque se ocupan los tomates, no tengo ni uno. Pero bueno, vámonos. ¡Vámonos, mis hijos! ¡Vámonos, hijos! ¡Ale, si es joven, amor! ¿Let's go? You got hair on your shoulder. Oh, sí, mijo. ¿Tu agua? No, así está bien, mi amor. Vámonos. Ven. Poner la alarma. Oye, no cerré la puerta allá, mijo. Voy a cerrar la puerta corrediza. Córrele. Quedó abierta. Olvidé de cerrar la puerta del patio. No la cerré antes porque estaba Alex en clases todavía y no quería hacer ruido. Dije, no, luego la cierro y se me olvidó. Pero bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. Na, 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 na. Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo. Me siento como si estuviera tocando el cielo. Cuando te toqué, cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo. Siento como si estuviera tocando el cielo cuando te toqué. Okay, déjame decirles que I'm here. Hay mucha gente ahora. That's it. Espérame. El número. Oh, es letra. Es letra. Okay, déjame ver. Es la letra B. Y negro. Ok. Ya les avisé. Está bien lleno ahora aquí de carros. Muchísimo. Y qué bueno. Porque mucha gente. Eso quiere decir que mucha gente está cuidando. Pero también mucha gente no lo está haciendo. Nada menos. Hace rato estaba platicando. Bueno, con un amigo.
Estamos ahí platicando y platicando. Y ya él me dice, me dice que me invita ahora el fin de semana a salir. El sábado me invita, dice que a salir a comer. Pero le dije que no. Incluso también me invitó a una reunión. Creo que es una nieta de él. Cumple 4 años y le van a hacer una fiesta y me invitó. Le dije, no, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo no salgo. Le digo, de alguna manera tomo mis precauciones. Hace unos 3 días atrás, 4 días, ¿qué fue? Sí, en esa semana, murió un amigo de la familia, una persona que conocemos de hace añísimos, y lo van a velar y todo para allá, para Gastín, donde yo, donde yo viví cuando llegué, digamos, a México, de México. Y lo van a enterrar, o sea, le van a hacer su velorio y todo, su misa, ahí en Gastín. Y me da, sabe qué, no ir, pero prefiero guardar esa distancia. Aparte, en primer lugar, bueno, está la pandemia. Segundo lugar, Alecito, vente para acá, mi amor, ¿no? Porque van a subir las cosas, mi amor. Y otra también es que Alexito, él no puede estar en sus lugares porque él se pone bien estresado. Y número 3, ellos tienen clases ahora, entonces, bueno, por ninguna manera podría ir. Lo siento mucho, sabe que me da, pero no voy a poder ir. Ni por ni modo. Pero, pues sí. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que hay que cuidarnos lo más que podamos. Yo creo que de alguna manera todo esto está como está, por lo mismo de que no todos nos cuidamos. Entonces, bueno, ahí está. Igual también, bueno, uno de mis hermanos también, recién, también dio positivo. Así que está en casa él cuidándose. Esperemos en Dios en que todo salga bien, que se recupere él. Entonces, pues, está difícil. Nunca piensa uno que le puede uno pasar a su familia o a uno mismo. Bueno, ahora está mi hermano así. Y él, bueno, él porque tiene que trabajar. Obviamente él no fue porque quisiera andar en la calle. Él fue por su trabajo. Y en el trabajo fue donde se contagió. Así que ahorita está en casita él. Ojalá que, pues, que le eche muchas ganas, que se atienda, que tome todo lo que le están diciendo, que haga lo que le dicen. Y pues esperemos que mi cuñada no se contagie, porque pues ahí viven juntos. Entonces sería, híjole, sería a lo mejor muchísima suerte, pero ojalá, a ver qué. Bueno, pues llegamos a casita, gracias a Dios. Y ya aquí estos niños están, ok, mi amor, bajando el mandado para ordenarlo todo, va en su lugar, acomodarlo. Así que, bueno. Ok, mi amor. Thank you. Okay. Thank you. Maybe. ¿Tus pompis? Oh, Jordi, ¿te pegó tu pompi? Yeah. Ah, que Jordi. Ok, ve, ayúdale más, mijo. Corre, pete más cosas. Yes. Ok. Y bueno, pues aquí voy ahorita. Bueno, tengo que lavar algunas cosas. Que no lavé antes porque, como les digo, estaba Alex en sus clases y no quería hacer ruido. Así que dije, no, ya que terminen. Tengo que lavar esos asesitos del desayuno. Y es todo, ya lo demás a guardar todo en su lugarcito, así que bueno. Pero primero vamos a comer, pasamos déjeme ver. ¿Ya, hijos? Yeah. Ok, there you go. Ya me hacía falta mi azúcar, ese me estaba acabando. Yo me gustaría ese azúcar, pero bueno, vamos aquí, voy a acomodar todo. Sacar todo de bolsa, arreglar todo en su lugar. Así que vamos a darle. Y bueno, esto fue lo único que traje hoy. Bueno, lo que necesitaba. Me traje un paquetito de Maseca. ¿Qué quería traer? Bueno, que quiero usar en esos días. Cebollas. Tengo aquí un paquetito de cebollas. Aquí tengo chiles para hacer mis salsitas. Bueno, igual, ya ven que harto se ocupa para todo. Blanquillos, una ensalada,
Estos plátanos también, bueno, aquí están platanitos, eso no pueden faltar, estos niños. Ah, les es muy platanero. Ah, cilantro. Mi azúcar, bueno, creo que eso es muy sacerdito. Mi azúcar, ya no, yo creo que me quedan como unos 8 o 10 paquetitos. Bueno, ya mandé traer. Y a mí siempre me gusta comprar este paquete grande. Ah, también traje un repollo, cebolla morada. Ah, también tomates, bueno, tomates para todos se necesita. Así que bueno, aquí también hay. Este pan, bueno, este pan es el que me encanta a mí. Y este es el de estos para estos niños. También aquí hay leche, que hacía falta ya. Y para hacer los pancakes. Que saben que aquí estos niños les hacen los pancakes. Pero a mí me gusta esta. Esta o la Aunt Jemima. Son los que me gustan. Pero la mayoría de las veces este es el que agarro. Me encanta. Porque a este nada más se le agrega lo que es agua. Es todo. Eso es, creo que es todo. Sí, es todo lo que se trajo el día de hoy. Así que bueno, voy a acomodar todo en su lugarcito. Como les digo, no ocupaba demasiadas cosas. Era nomás lo que me hacía falta. Y bueno, también quiero limpiar el refri. Bueno, no limpiar, está limpio. Lo único que quiero es ordenar todo bien. Porque bueno, ya ve que se desordena. Pero está limpio. Nada más ordenarlo. Para meter la leche, los blanquillos, tomates, bueno, todo eso que va a guardar, va guardado ahí. El tiempo que me dejaste. Y no me dejes ir. El tiempo me dejaste. Fue un momento difícil. Vuelvo y aparatme. Y no me dejes ir. Bueno, pues aquí ya ando, ya se me hizo bien tarde, son las 7 de la noche. Pero, ¿qué creen? Acabé de lavar mis trastes aquí y pensé, bueno, estoy terminando. Me pongo a aspirar la sala y todo eso, porque bueno, no había aspirado el día de hoy. Pero ya luego hablando con mis papás, bueno, lo que pasa es que mis papás ahorita no tienen cable en su casa. No tienen internet, más bien, no tienen internet. Y, bueno, obviamente su televisión agarraba con internet, ¿verdad? La cosa que mi hermana, que vive en Arizona, les mandó una antenita que hay que ponerla y poner la televisión a que escanee. Bueno, la cosa que mis papás, obviamente, como ellos pues, no hablan el inglés, no le entienden a eso, me puse a ayudarles a través de una videollamada, cómo escanear, cómo poner la cámara para que escanearan. Y bueno, batallamos un ratito. Bueno, más bien, yo no batallé. La que batalló fue mi mamá, pobrecita. Ella fue la que yo creo que la volví loca con dale para acá y dale para allá y bueno, todo eso. Pero ¿saben qué? Que lo logramos. Ya los dejé contentos porque ya los dejé con programación. Ya agarró canales con el español, su televisión. Así que bueno, yo contenta de poderles ayudar. Y yo para mí, bueno, yo que más quisiera poderlos ayudar mucho más, pero los ayudo en lo que puedo. Y me dio gusto, dije, ay, ojalá que sí la hagamos, porque sabe que me daba dejarlos así, de que no sirvió, entonces no. Gracias a Dios la antena agarró muy bien, los canales muy claritos, dice. Entonces, bueno, ya se imaginarán cómo yo me sentí, obviamente contenta al ver que pues, que sí sirvió. La antena que le mandó mi hermana, si pudimos hacerla que escaneara. Ya ven que muchas veces con las televisiones, bueno, al menos si me pasa a mí, yo a mi televisión, yo sé cómo mover aquí para allá y que si no, como quiera me la averiguo, una cosa, otra y otra. Y pues sí,
Ahí le estaba yo diciendo que me enseñara a través de la llamada, de la videollamada, me mostrara el control, cómo lo hiciera, cómo está aquello. Y bueno, ¿qué creen? Que todo salió bien. Ay, aquí no tiene agua. Todo salió bien, gracias a Dios. Así que bueno, yo contenta. Y bueno, ahí se me fue el rato, pero no pasa nada, porque ahorita voy a ponerme a aspirar la sala. Lo que pasa es que quiero aspirar todo. Me gusta siempre aspirar, por ejemplo, hoy viernes, y así el fin de semana ya no me preocupo tanto. Ya no me preocupo tanto por eso. Entonces, bueno, como mis hijos mañana no tienen clases virtuales, entonces se me hace bien porque pues no me preocupo. Ay, tiré agua. No me preocupo por esa parte, así que bueno. Pero ahorita, ¿dónde está el trapito? ¿Dónde está mi trapito? ¿Dónde está mi trapito? Pero sí, como que era, digo, lavé mis trastes, se barrí aquí. ¿Dónde está mi trapito para limpiar? Yo creo que alguien se lo llevó. ¿Saben qué? Que yo creo que mi trapito Jordi me lo tiró a la basura. Aquí estaba. Qué raro. Pero bueno, les digo, ahorita nada más es ponerme a aspirar todo aquí la sala y lista. Porque, ¿qué creen? Ay, moví mi tele para adelante. Déjame ver si la puedo mover para atrás. Ok, pasa que, quiero ver el programa de ahorita de las 8, que es el programa de Enamorándonos. Ay, me encanta ese programa. Entonces ya me hice como que bien adicta a ese programa y quiero hacerlo, pero quería ponerme a caminar todo. Bueno, yo camino las 2 horas que dura el programa, pero ahorita, bueno, quiero caminar una aquí y allá y para... Pues pasé mi caminata. A ver, que yo creo que Jordi me tiró mi trapito a la basura. Bueno, pero no pasa nada. No está por ningún lado, pero está bien, agarro uno limpio, como uno nuevo, digo. Va a haber uno nuevocito. ¿Dónde están? Miren, esos trapitos a mí me gusta tener. Me gusta tener de sobra. Y ahí tengo varios paquetes que compré. Y eso yo los compro en la tienda de la 99 centavos. Y como yo me gusta siempre comprar, bueno, tengo bastantes todavía que compré desde que antes cerraron todo esto. Y todavía tengo, así que luego que se me acaben, pues no voy a tener que ir otra vez a comprar. Pero esos trapitos, me encantan, ¿eh? Me encantan. Así que no sé qué pasó. Aquí lo tenía, pero dice Jordi que no. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que no se fijó y lo tiró a la basura. Hace rato había basura ahí y le dije, Jordi, sácame la basura para afuera, por favor, hijo. Y yo creo que este niño se lo llevó y pues la tiró. Ok. Ahora poneme aquí a aspirar. Rapito. No, voy a aspirar aquí y ya. Esto lo puedo... todo el pasillo y todo aquí voy a aspirar. Así que, ¿saben qué? Yo creo que voy a empezar por acá. Y luego aspiro aquí, es lo que voy a hacer, así que... Nunca dejes ir, eres mi amor. Aparrasme mi amor. Siento mi amor. Y nunca dejes ir. El tiempo que me dejaste. Fue un momento difícil.
Bueno, pues ya terminé. Gracias a Dios. Era algo rapidito. Ahora como que me faltaba mucho, gracias a Dios. Y ya ahorita aquí, bueno, ya son las 7:30 ya de la noche. Bueno, ahorita saco eso para afuera. Ya son las 7:30. Bueno, ya estos niños ya para cenar. Ahorita vamos a ver qué. Bueno, última hora. Bueno, si les dije. Como nos fuimos a recoger la comida, nos tardaron mucho ahí para traer la comida porque había muchísima gente. Y ya cuando salimos de allí, yo tengo un hambre horrible, pero hambre. Y todavía tiene que llegar a la casa, pensaba. Tenía que llegar, bueno, yo creo que les dije, yo me había pedido que quería unas pupusas. Pues dije, no, de aquí a aquí llego, hago el de este curtido, una cosa u otra. Dije, no, yo tengo muchísima hambre. Así que llegamos a McDonald's y ahí me compré, bueno, ahí me encanta. El Double Coro Pounder, oh, riquísimo. Bueno, fue lo que agarré para mí. Yo le agarré otro igual. Y ya Galecito agarró uno regular. Y bueno, eso fue lo que comimos. Así que el último no hice las pupusas, no por hoy. Mañana, primeramente Dios, bueno, ya sé que voy a cocinar. Igual también, como les digo, también tengo esa salsita que por nada quiero que se me vaya a pasar. Es de antier. Mañana me hago unos chilaquiles si os quiere para desayunar. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorita son las, te digo, son las 7. Bueno, ese lo anda atrasadito. Son las 7:29, 7:30. Yo voy aquí a terminar este vlog. Voy a ponerme a caminar. En lo que Ale está bañándose, voy a aprovechar para allá, para aquí, para ponerme a caminar. Una media hora que camine, ya es ganancia. Y ya las dos horas. Oh, no puse la mesita esa para atrás. Bueno, te la pongo. ¿Cómo les digo? Y ya las dos horas, ¿qué es lo que dura el programa? Bueno, me lo voy a aventar caminando, si Dios quiere. Ayer caminé. ¿Qué fueron? Ahí está mi teléfono. Ayer caminé bastante, bueno, a mí se me hace bastante. Así que bueno, pues yo aquí ya voy a terminar ese vlog. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Por ese apoyo que le dan a mis canales, muchísimas gracias. Y bueno, primero Dios nos dé vida y salud. Aquí nos vemos para la próxima, se me cuidan. Que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y bueno, aquí nos vemos. Bye.